ya ha salido a relucir luego de las declaraciones de la muñeca de la mafia en Estados Unidos o en los juicios en Estados Unidos. ¿Qué piensa usted sobre esto, diputado? Aquí hay un montón de muñecos de la mafia en este país. Esos muñecos de la mafia están en ministerios, están en la policía, están en el ejército. O sea que aquí, y algunos empresarios que están en sus empresas, que lavan dinero o que son personas muy ligadas al narcotráfico. Aquí, para tocar los tentáculos del narcotráfico, como le digo, había que tocar empresarios, políticos y quienes a la vez han cometido actos de corrupción en Honduras y se quiere lavar hoy las manos solo porque está en el poder. Eso no puede ser. Aquí la política debe ser pareja, o todos en la cama o todos en el suelo. En el que, aunque se haya robado 1000 empiras, tiene que ir preso. Pero no, que ahora quieren proteger a unos sí, a otros no. Antes la lista Angels era la más esperada. Hoy la lista Angels es la más odiada. Entonces lo que antes queríamos, hoy lo odiamos. Qué raro eso. Yo digo que no se debe actuar de esa manera. Se debe actuar con firmeza. Si somos un partido de cambio, partido revolucionario, que queremos ver cosas diferentes, empecemos por ser honestos nosotros mismos. ¿Es necesario depurar todos los partidos? Bueno, ahí se han acusado mutuamente entre Narrala y Redondo, acusándose de que habían robado la deuda política entre los dos. En el Partido Nacional acusan a David Chávez de varias actividades sucias. Entre ellos se han acusado. En el Partido Liberal se perdieron millones y millones de lempiras de lo que le quitaban a los empleados. Entonces, mire, aquí es una podredumbre entera y los organismos contralores que tienen que investigar eso de los partidos. Hay un portal de transparencia, ya se eliminó la ley de secretos, y entonces, ¿por qué siguen actuando de esa manera? Sí, ahora, ¿qué se espera? Porque ya hasta el otro año se va a involucrar el tema de la Corte Suprema de Justicia en los diputados. ¿Qué se espera en este Congreso, diputado? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, yo abogado no soy, sí, pero sí entiendo de que hay protestas del mismo colegio de abogados y de algunos miembros de la sociedad civil de que el reglamento se hizo eliminando uno de los artículos más importantes. Yo digo una cosa, ¿dónde está esa sociedad civil? ¿Quién la elige? ¿Por cuántos años? ¿De dónde sacan el billete? Esa ONG maneja millones, ¿quién los investiga? También aquí había que ver que le tiran piedras a los políticos y tienen los techos de vidrio. Gracias. Gracias.